Compañeros, compañeras, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas a esta ciudad de la margen izquierda grande en tamaño y grande también en socialismo porque no vamos a olvidarlo, ¿eh? los grandes cambios que ocurrieron en Baracaldo, que han ocurrido, siempre han venido de la mano de ayuntamientos socialistas. Así que un placer comenzar la campaña aquí en Baracaldo. Pues estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Así que aquí estamos, ¿eh? con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. Sí, con mucha responsabilidad, porque ahora sí, ahora sí que no hay tiempo que perder. Ahora sí vamos a transformar este país en la España, en la Euskadi, en la Vizcaya, que nos merecemos, defendiendo lo que defendemos siempre, sin complejos. Un país abierto, un país solidario, una España moderna, ecologista, feminista, una España abierta a Europa y abierta al mundo. Y como dice siempre el presidente Sánchez, pues tenemos la experiencia, tenemos el programa, tenemos los equipos para sacarlo adelante y eso solo lo podemos hacer con un gobierno fuerte y estable presidido por Pedro Sánchez. Pero ¿por qué estamos aquí de nuevo? Pues por muchas cosas, lo sabéis, que han pasado desde el pasado 28 de abril, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones. En abril se nos encomendó la tarea de formar un gobierno y esa fue nuestra intención clara desde el principio: conformar un gobierno estable en nuestro país, coherente y unido y que no dependiera de las fuerzas independentistas. Sin embargo, también lo sabéis, las derechas optaron por el bloqueo, optaron por el desgaste, no fueron responsables con el país y, por otro lado, Unidas Podemos impidió por cuarta vez desde 2016 la conformación de un gobierno progresista. Pero yo os propongo dejar las culpas, dejar los reproches y volver a enfocar donde yo creo que tenemos que enfocar, que es a dónde llegamos a lo que el Partido Socialista ha demostrado a lo largo de tantos años. Somos el partido que cambia el rumbo del país, que pone a las personas en el centro y que sabe identificar las necesidades de la ciudadanía y las convierte en propuestas y en acciones de Gobierno, que mira siempre de frente los desafíos. Y los objetivos de reducir las desigualdades, de preocuparse por las personas más vulnerables y hacer de la convivencia, de la convivencia, la verdadera bandera, porque para nosotros, para nosotras, la verdadera bandera es la convivencia entre diferentes. Lo hemos hecho en los últimos 15 meses. Subimos las pensiones el salario mínimo interprofesional, recuperamos también la prestación por desempleo para mayores de 52 años y ampliamos, por ejemplo, los permisos de paternidad. Y queremos seguir trabajando porque a nosotras y a nosotros sí nos interesa el programa, sí nos importa lo que vamos a hacer, no solo en los sillones, nos importa el programa. Y esa es, lo sabemos, la esencia de la política, transformar la vida de la gente, no bloquear un país y para quién y para qué queremos gobernar? pues queremos gobernar ahora sí para millones de pensionistas que necesitan que sus pensiones queden blindadas en la constitución; para mujeres supervivientes y víctimas de la violencia machista que se, perecen, se merecen que se pongan en marcha todas las medidas contempladas en el pacto de estado contra la violencia machista. queremos gobernar ahora sí para tantos jóvenes que siguen sin tener un acceso a un empleo digno, y también queremos gobernar para aquellas familias en situación vulnerable que se merecen una cobertura de sus necesidades básicas y hacer de ellas, además, un derecho social efectivo y real. Y queremos gobernar ahora sí para frenar las subidas abusivas del precio del alquiler y para derogar la LONCE y para investigar más en ciencia y en investigación, para investigar más sobre el cáncer infantil y el cáncer adolescente y sobre las enfermedades raras y para incluir la salud mental en la cobertura sanitaria universal. Y queremos gobernar ahora sí para impulsar leyes tan necesarias y tan pendientes en nuestra sociedad como el derecho a la eutanasia, como la ley de igualdad de trato y no discriminación como la de la abolición de la prostitución, como la de la racionalización de horarios, como la del bienestar animal o como la ley del cambio climático y transición energética. Y queremos gobernar ahora sí para transformar y afrontar un Estado de autonomías fuerte y cohesionado y para derogar que no se nos ha olvidado, que no se equivoquen los aspectos más lesivos de la reforma laboral y empujar además la creación de un empleo digno, estable y de calidad y para seguir aumentando el salario mínimo interprofesional de forma progresiva y también queremos gobernar para reformar el código penal para la calificación de agresiones sexuales porque Cayetana Álvarez de Toledo solo sí es sí. Y además lo hacemos no como dicen algunos. Nosotros sí queremos que haya un elemento que dé sentido y coherencia a estas y muchas más medidas. Queremos que sea la sociedad civil la que evalúe el compromiso y el cumplimiento de nuestros compromisos. Una evaluación que sabéis está en el programa se evaluará a través de de consejos sectoriales que comprobarán que efectivamente todo lo que queremos hacer y todo lo que hemos puesto en el programa, eso se va a cumplir. Así que, como veis, no tenemos tiempo que perder. Esta es parte de nuestra agenda, una agenda vasca también, ¿eh? porque todo esto nos afecta también en Euskadi. Y el reto es apasionante y los desafíos son muy importantes. Y para ello necesitamos un gobierno fuerte, estable en los próximos cuatro años. No podemos permitirnos el lujo de la abstención, porque la abstención no soluciona todos estos problemas y, por supuesto, no pone en marcha todas las leyes pendientes. Tenemos que mirar hacia el futuro en los próximos cuatro años y tenemos que ser dueñas y dueños de nuestro destino en los próximos cuatro años. Y dice siempre el Endacari López: somos los mismos que ganamos el 28 de abril y tenemos la misma ilusión y tenemos las mismas ganas. Somos las mismas personas que, como yo, una vasca hija de andaluz, que antes de venir a contribuir a los astilleros y a la riqueza de Euskadi también emigró a Alemania, y que soy nieta de una abuela cordobesa, analfabeta y socialista, mi abuela no sabía leer ni escribir, pero que ella tuvo una vida muy dura y ella estaba convencida que el socialismo daba las mismas oportunidades a todas las personas. Pues mirad, esa nieta pudo ir a la universidad y ahora pues tengo el honor y la responsabilidad de haber estado estos cinco meses en el Congreso y poder levantar la voz uh, que ella no pudo para reclamar los derechos y para construir un futuro un futuro mucho más digno para todos y para todas. Así me lo recordaba a mi padre estos días, si tu abuela te viera. Así que pues mucha gente como yo, o como el Endacari López, o como Chema Oleaga como Tonchu Rodríguez, pues somos los socialistas que estamos dispuestos a poner trabajo, a poner esfuerzo, a poner dedicación, a poner honestidad, rigor, mucha coherencia y muchas ganas y mucha ilusión. Así que ahora sí ilusión, ahora sí responsabilidad, ahora sí movilización, porque nos lo merecemos. Ahora sí un gobierno socialista. Qué rico! Bueno, y os dejo con alguien del que aprendo todos os días, el Lendakari López, número uno en la candidatura por la lista de Eu un gustillo y buenos días, Baracaldo. Gracias a todas e a todos por acercaros esta mañana lluviosa y más que desapacible aquí a este parque de De los hermanos y, y gracias a María, a María Guijarro, compañera de candidatura, es nuestra número dos, compañera de escaño estos cinco meses, compañera de campaña, de muchas cosas, porque este es su primer mítin, ¿eh? pero ha demostrado más que de sobra que tiene tablas, conocimiento, pasión y ganas de ganar. La verdad. La... Solo le falta una cosa: que deje de decir presidente Sánchez y Lendacari López, presidente Pedro Sánchez y Lendacari Pachi, Pero es un lujo, es un lujo compartir con ella este viaje, con quien lleva toda la vida en los colectivos sociales, en los movimientos feministas, en la lucha por la paz y la libertad. Por eso te tenemos que dar las gracias por haber adquirido este compromiso. Pero bueno. En una campaña hay que hacer lo que ha hecho María, explicar qué es lo que hemos hecho en, el último, en los últimos tiempos, en este caso, qué es lo que hemos hecho en nuestros meses de gobierno, y explicar qué queremos hacer, cuáles son nuestras propuestas. Pero claro, llevamos ya bastante pre-campaña y dos días de campaña y ya hemos visto que el resto de las formaciones políticas no tienen ninguna intención de hacer esto. El resto de las formaciones políticas solo tienen un objetivo y un argumento, que es... Todos contra el Partido Socialista. No, no les hemos oído ninguna otra cosa. Echar a Pedro Sánchez y todos contra el Partido Socialista. Y además nos atacan acusándonos de que vamos a pactar con el otro. De hecho, Iglesias dice que vamos a pactar con Casado. Casado dice que hemos hecho una pinza con Vox. Vox dice que somos los traidores de España. De esa España de la que nos quiere echar Albert Rivera porque dice que pactamos con terroristas y con bolivarianos. Es decir, algo no casa. Y como cuando todos nos atacan, uno llega a la conclusión de que vamos por buen camino y de que vamos a ganar las elecciones porque si no atacarían a otro. Claro, cuando algo no casa, yo voy a ver si este, este acto lo dedico a explicar algunas cosas para que alguno se aclare. Veamos. Pablo Iglesias y compañía llevan semanas diciendo lo único que son capaces de decir, que es que el objetivo de Pedro Sánchez es gobernar con el Partido Popular para hacer políticas de derecha. Bueno, pues por aclararle las cosas al señor Iglesias y a Podemos. Primera cuestión el gobierno socialista de Pedro Sánchez, en los escasos diez meses que ha gobernado, porque el resto ha sido gobierno en funciones. Ha subido el salario mínimo interprofesional como nunca en la historia de este país. Ha subido y ha revalorizado las pensiones en función del IPC, cuando antes el PP la subía a ese ridículo 0,25%. Ha recuperado la prestación por desempleo para los mayores de 52 años. Ha devuelto la universalidad al sistema público de salud. Ha combatido el trabajo precario, ha incrementado los permisos de paternidad, ha vuelto a poner en funcionamiento la ley de dependencia y, por si fuera poco, ha sacado a Franco del Valle de los Caídos. Y esto. Y esto. Y esto por poner solo algunos ejemplos. Así que. Estos son políticas de derechas, señor Iglesias. Esto es lo que queremos hacer según usted con el Partido Popular, porque le recuerdo que el PP ha votado en contra de todas estas cuestiones, en contra. Por lo tanto, no engañe. El Partido Socialista cuando gobierna hace política de izquierdas, como queda demostrado con esto que hemos. Hecho. Segunda cuestión. Segunda cuestión, no se empeñe. El objetivo del PP y de Ciudadanos, y así lo han dicho todos sus dirigentes todo el tiempo, no es solo echar a Pedro Sánchez, no es solo impedir que el Partido Socialista haga gobierno. No, no, ellos tienen como objetivo poner en marcha el gobierno del trifachito. Lo han hecho así, allí donde han podido, allí donde han sumado, en Andalucía, en Madrid en Murcia, en Castilla-León, en todos ellos hay un gobierno trifachito. Y en todas estas comunidades, por cierto, había ganado el Partido Socialista, en todas. Es decir, señor Iglesias, aun ganando el PSOE, como en estas comunidades, el objetivo del Partido Popular es echarnos y gobernar con Vox y con Ciudadanos, como queda demostrado. Y tercera cuestión. Ayer se lo dejó meridianamente claro Pedro Sánchez en Vitoria. No va a haber de ninguna manera gobierno de coalición con el PP. Así que si a pesar de todo esto que el señor Iglesias sabe perfectamente sigue insistiendo una y otra vez en que nuestro objetivo es pactar con el PP, solo se puede concluir que Pablo Iglesias y Podemos primero mienten. Y mienten a sabiendas de que mienten. Segundo, que les importa bien poco la gente, de esa que luego se le llena la boca hablando porque no han puesto encima de la mesa ni una sola propuesta, ni una sola medida. Esto ya nos lo demostraron cuando se negoció el gobierno anterior, ¿verdad? Solo les preocupaban los sillones que ocupaban. Seguramente por eso en esta campaña usan como lema Un gobierno contigo y debajo pone Pablo Iglesias. Es lo único que les preocupa. ¿Dónde sientan a Pablo Iglesias? Pero la gente no les preocupa nada. Tercera cuestión: su obsesión sigue siendo combatir al Partido Socialista, como lo ha sido siempre, no combatir a la derecha, de la que no dicen absolutamente nada. Y cuarta cuestión: que al hablar de un PSOE echado en brazos del PP, dejan de contestar la pregunta fundamental. La que le hizo ayer Pedro Sánchez y que tienen que responder antes del día 10. ¿Ustedes van a votar por quinta vez en contra de que haya en este país un gobierno socialista? Esto es lo que tiene que responder Pablo Iglesias y Podemos y dejar de ensuciar al Partido Socialista con, men con mentiras, porque todo lo demás es cuento, pero cada uno se retrata con sus obsesiones particulares. Pero también la derecha está atacando al Partido Socialista como único argumento de campaña. Pero bueno, claro, esto es, esto es más normal. Si la derecha no nos atacara es que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Pero, pero es que dicen cosas tan delirantes que también hay que ponerles en su sitio. Porque Pablo Casado tuvo la ocurrencia hace algunos días de decir que nosotros le hacíamos la pinza con Vox. Bueno, ayer lo repitió Cayetana, no sé si lo visteis en el debate. A siete. Bueno, pero, claro, esto. Pensar que nosotros hacemos una pinza con Vox. Cayetano decía, es que les gusta Vox. Esto es para hacérselo mirar. Sí, esto es tan delirante que, que, que no necesita contestación. Bueno, igual es que ellos se acuerdan de aquella pinza, recordaréis, entre Aznar y Anguita para echar a Felipe González. Ya, pero nosotros no estamos tan locos. Nosotros nunca vamos a renunciar y a pervertir nuestros principios de esa manera. Pero bueno. Lo mismo dicen esta barbaridad que justo la contraria, porque tanto el PP como Ciudadanos nos acusa de irnos y de pactar con Torra, con los independentistas en Cataluña para romper España, con Bildu en Navarra para dar a, las, a los terroristas y creo que, que, que nos acusarán de ir con el demonio en todas las demás partes. Así que también por aclararles las cosas. Primera cuestión, quien se está enfrentando a los independentistas en Cataluña, con firmeza y con proporcionalidad para defender la ley, buscando a la vez un diálogo inteligente entre catalanes, es el Partido Socialista que no ha cedido ni un milímetro en el Estado de Derecho, en la defensa de la Constitución y en la defensa del Estatuto. Y hay que recordarles, porque ellos prefieren olvidarlo, que el referéndum ilegal... Que el ridículo de las urnas que decían que no iba a haber, que la declaración unilateral de independencia, que la fuga de Puigdemont y compañía, que el cierre del parlament, que el aumento espectacular del independentismo, que la falta de coordinación entre policías y mozos, se produjo todo con un gobierno del PP, del PP, no del Partido Socialista. Con nosotros no ha pasado nada de esto. Por lo tanto, ¿qué lecciones nos va a dar de lo que hay que hacer en Cataluña el Partido Popular? Pues por supuesto que ninguna. Segunda cuestión. Esta es un poco de barrio Sésamo. Diferencia entre antes y ahora. Antes Bildu tenía la alcaldía de Pamplona. Antes Bildu estaba en el gobierno de Navarra, con otras formaciones, pero estaba en el gobierno. Antes. Ahora Bildu no tiene la alcaldía de Pamplona porque el Partido Socialista votó en contra. Ahora Bildu no está en el gobierno de Navarra que está encabezado y presidido por María Civite, una socialista. Por lo tanto, ¿de qué pacto con Bildu están hablando? Lo único que pretenden es ensuciar al Partido Socialista y engañar a la gente pero no lo podemos permitir. Y tercera cuestión, defender a España, eso que dicen ustedes que hacen también es defender la ley, pero también defender el diálogo, también defender la pluralidad y la diversidad de nuestro país para conseguir la convivencia de los que pensamos y nos sentimos distintos, pero queremos avanzar juntos como iguales. Y esto es lo que hacemos los socialistas. Ustedes que se les llena la bloca hablando de España, lo único que hacen es enfrentar territorios, enfrentar ciudadanos y ciudadanas. Y así no se construye país, así se destruye convivencia. Y eso es lo que hace permanentemente el Partido Popular en este país. Bueno, pues así están las cosas. La derecha ensuciando y haciendo campañas falsas, yo diría que barriobajeras indecentes para desmovilizar a los votantes de izquierdas. Campañas en B, como dice Pedro Sánchez. Y los que dicen que están a nuestra izquierda queriendo movilizar a los suyos, pero no para frenar a la derecha, sino para frenarnos a los socialistas. Y, como decía, no nos van a engañar. Nosotros no vamos a caer en esa trampa y vamos a hacer justo lo contrario. Si la derecha quiere desmovilizarnos. Nosotros llamamos y tocamos arrebato y todos a votar el día 10 de noviembre. Y si los que se dicen de izquierdas quieren movilizar a sus votantes para atacar a los socialistas, al Partido Socialista, pues nosotros queremos la mayor movilización para frenar a la derecha, que es lo que tenemos que hacer en este país, frenar a la derecha para que Vox no pueda condicionar las políticas del Gobierno como está haciendo allí donde están gobernando el trifachito. Por eso no nos vamos a equivocar. Las, los de derechas salen todos a, vo a votar y luego además no se bloquean entre ellos, ¿eh? se ponen de acuerdo enseguida. Es decir, el monstruo del trifachito sigue esperando a la vuelta de la esquina. Así que necesitamos una victoria amplia para mantener un gobierno de progreso y acabar de una vez por todas por los con los fantasmas de la derecha. Tenemos una semana para movernos. Tenemos una semana para convencer a todas y a todos los que quieren seguir avanzando de que el único voto que les permite hacer eso es el voto al Partido Socialista. El único candidato de izquierdas que puede ser presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. No hay ningún otro. Otros, otras formaciones son formaciones, por supuesto, legítimas, pero, pero serán cantos de sirena, serán intermediarios. Que a veces se quedan en el camino o que dividen el voto progresista. El único voto que conseguirá que haya en este país un gobierno socialista y un presidente como Pedro Sánchez es el voto al Partido Socialista de Euskadi. No hay ningún otro. Y seguro que esto nos lo cuenta mucho mejor. Y doy a Mendía nuestra secretaria. Pachi, gracias, María, por compartir esta mañana con todos nosotros y nosotras aquí en Baracaldo. Bueno, pues como veis, ya estamos en camino, ya enfilamos de nuevo la vía para conseguir que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno de España. Lo necesitamos hacer con más claridad y con más contundencia que el pasado 28 de abril. Como sabéis, ayer volvimos a contar con la presencia de Pedro en Euskadi. Ha querido volver a estar con nosotros porque realmente se siente a gusto, se siente cercano a nosotros. Es una campaña muy corta, está recorriendo toda España, pero ha querido volver a pasar por aquí, porque es un presidente y un candidato que cree en Euskadi, que cree en las gentes de Euskadi, que cree en nuestro autogobierno y que cree también en ese modelo de estabilidad que los socialistas vascos estamos construyendo. Sabe, como sabemos todos, que hay una amplia mayoría social en Euskadi que quiere acabar con la inestabilidad en España y poner a las derechas en el lugar que les corresponde. Y que la única forma de hacerlo es haciendo presidente a Pedro Sánchez, porque no hay otra fórmula. Solo Pedro Sánchez puede ser presidente de España y puede ganar las elecciones. Así que o el PSOE lidera a España con un proyecto de esperanza o lo hacen las derechas con un proyecto de vuelta al pasado que no queremos ninguno de nosotros. Esa es la realidad. No hay otra. Hay partidos que quieren que nos olvidemos de qué es lo que está en juego, porque están a otras cosas. Están en la batalla entre nacionalistas o están en la disputa entre las excisiones de la izquierda, en si les toca la lotería en esa primaria en la que ellos están. Pero realmente, amigos y amigas, no se puede ir a unas elecciones de la importancia que tienen estas elecciones a ver si compramos lotería de Navidad y a ver si nos toca un pellizco en esa lotería. Vamos a elecciones como decía Pachi, para que nuestros diputados y diputadas elijan el presidente del Gobierno de España. Y la verdad sea dicha es que muchos no están en eso hoy aquí. Están en otros asuntos, en los suyos particulares, pero no están a garantizar un Gobierno fuerte y estable como el que necesitamos para afrontar los próximos retos que tenemos como país. Y tienen claras dos cosas. Los nacionalistas no van a optar. A la presidencia. No tienen candidato, así que la gobernabilidad no va con ellos y se les nota. Y los otros saben que no tienen posibilidades de ganar y ya han demostrado que solo saben preocuparse por qué sillones pueden ocupar. Los socialistas, sin embargo, sí estamos a lo que hay que estar. Estamos a lo que conviene a Euskadi y a España. Así que los que no quieren o no pueden presidir ese gobierno de España deben responder a estas preguntas. ¿Qué van a hacer con los votos que reciban de la ciudadanía? ¿Van a respaldar una propuesta de progreso o van a abrir la puerta a la ultraderecha para que marque el rumbo de este país en los próximos años? ¿Van a facilitar que Vox, de la mano del PP y de Ciudadanos, decida nuestro destino en los próximos cuatro años? Es que parece que a algunos se les ha olvidado lo que pasó en abril, que con su voto la gente alejó el fantasma de que la ultraderecha gobernara en España y resulta que entre todos han conseguido que ese fantasma vuelva a estar entre nosotros. Ese fantasma lo han alimentado quienes en la investidura se olvidaron de lo importante. Y todavía hoy hay quien insinúa que nosotros tenemos un pacto con vos. Pero ¿cómo se puede mentir tanto en una campaña? ¿Cómo, cómo le puede molestar a ningún demócrata, a ninguna persona que ha sufrido? la dictadura que se acabe por fin con una anomalía como era tener al dictador honrado en un altar. la realidad de esta campaña y lo han dicho pachi y maría es que a todos los partidos les molesta el partido socialista. por eso no les importa alimentar las tesis de los fascistas ni les importa alimentar ese monstruo que anida entre nosotros. por eso hemos vuelto a ese riesgo de que se asienten las tesis de la extrema derecha. porque lo preocupante no es solo el crecimiento de Vox. Lo peor de todo es el contagio que están sufriendo transformaciones políticas de sus ideas. El peligro es que PP y Ciudadanos han comprado el libro de las políticas de Vox allí donde les ha hecho falta. Y si las derechas tienen hoy otra vez posibilidades de sumar, es porque algunos están más pendientes de combatir al socialismo que de combatir un proyecto de privación de derechos y libertades. Zan dudan moduan, boxen azkundea ez da arrisku bakarra. Arriskua da alderdi popularrak eta ciudadanosek boxen liburua osoa erosi dutela. Arriskua da, aukera badute, iru eskuinek bat egingo dutela gobernatzeko. Beste batzuk sozialismoa erasotzen duten bitartean, iru eskuinek eskubide eta askatasunaren aurkako proiektuan aurrean egiten jarraitzen dute. Hori da, Veneta Coarriscua, campaña Onetan. Orida Gaur, jokoan Duguna, campaña Onetan. Y la pregunta es, quienes no quieren o no pueden presidir el gobierno de España, ¿qué van a hacer con sus escaños? Porque les queda una semana para contestar a esta pregunta. Que se dejen de engaños, de hablar sobre las intenciones del Partido Socialista, porque están claras. Hay un riesgo de derechización de las políticas en España. Y... Pero eso no depende del Partido Socialista, depende de quienes no comprometan su apoyo a un proyecto de progreso, de autogobierno y de pluralidad que solo puede representar el Partido Socialista. Y hay un riesgo, compañeros y compañeras, de que quienes no quieren o no pueden gobernar regalen sus escaños a la involución en este país. Y esto no es alentar el voto del miedo, esto es saber leer lo que está ocurriendo y entenderlo y contárselo a la gente. Es recordar que la noche del 28 de abril nadie dudaba de que Pedro Sánchez fuera a ser el presidente de España. Es repasar que en el medio año que ha pasado desde entonces, Vox ha sido el partido que ha marcado el rumbo en muchas comunidades autónomas en este país que en esas comunidades donde han sumado, han salido perdiendo los ciudadanos, los servicios públicos, la igualdad entre las mujeres, las víctimas del franquismo. Estos son los hechos y no son especulaciones, no son mentiras. Y nosotros queremos impedir que todo esto se contagie al conjunto del país. Y eso está en la mano, compañeros y compañeras, amigos y amigas, de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras familias. Ahí es donde tenemos que trabajar en estos días, de todas esas personas que hace seis meses se sintieron protagonistas de un momento muy especial, haber sido capaces de frenar a la derecha con la victoria socialista el 28 de abril. A quienes se sintieron orgullosos y aliviados el 28 de abril, hay que decirles que hay una forma de que Vox y compañía pierdan toda esperanza. La manera de hacerlo es votando al Partido Socialista de manera clara y rotunda contundente, es que digamos con rotundidad que queremos que Pedro Sánchez lidere un proyecto estable, coherente, dialogante y progresista. Es que con cada voto digamos que nuestra batalla no es la batalla de los nacionalistas, de uno u otro signo. Ese no es el sitio de los socialistas, porque nuestra batalla no es la confrontación de los sentimientos, no es contra nadie por su forma de sentirse vasco, catalán. O español. Nuestra batalla no es contra otras formas de entender la izquierda, amigos y amigas. Nuestra batalla, la batalla de los socialistas, es contra el sectarismo, la precariedad y la parálisis en las políticas. Nuestra batalla es a favor de los proyectos integradores, de dignidad en los empleos y en los hogares y de avance social para todos. Compañeros y compañeras, quedan muy pocos días, pero nos quedan todas las ganas para volver a ganar con más rotundidad y con más claridad, con más ambición, como nos recordaba María. Nadie quería llegar aquí y menos que nadie, los socialistas que ganamos las últimas elecciones. Pero por eso, los ganadores, los socialistas, somos los más convencidos de que estamos del lado de la gente. Somos quienes mejor sabemos que hay una puerta abierta a las soluciones que nos está demandando la sociedad a la serenidad, a la estabilidad, a la firmeza, a dignificar la vida de la gente, a blindarla ante las incertidumbres que nos acechan, a ofrecerle un puerto seguro. Ya no aspiramos solamente a ganar, ahora es el momento de gobernar. Solo los socialistas estamos convencidos de hacerlo desde la justicia social, desde la pluralidad y para la convivencia. Solo la papeleta socialista va a garantizar a cada ciudadano que su voto va a ir a donde quiere que verdaderamente vaya, a consolidar el proyecto de progreso que arrancó hace año y medio Pedro Sánchez. Sigamos convenciendo, sigamos sumando y el próximo 10 de noviembre ganaremos las próximas elecciones. Ahora sí.